Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este día tan especial para nuestra comunidad, como es cumplir 100 años. Para nosotros, el día tan esperado. Después de un año de mucho trabajo, hoy vemos reflejado todo el esfuerzo de la Comisión del Centenario, con el apoyo de la Comisión de Fomento y un grupo de colaboradores de Carlos Casares, cadretense por supuesto, y el apoyo de la Municipalidad. También quiero agradecer a todos los que colaboraron desde el primer día y hasta el día de hoy, concurriendo a todos los eventos que organizamos, ya sean los almuerzos, la Feria Franca, Huella de Fortines, bailes, adquiriendo la rifa que tenemos en circulación, el bono de socios adherentes y todas las donaciones en mayor o menor medida que fuimos recibiendo a lo largo del año para que este día sea una fiesta. Por eso muchas, pero muchísimas gracias. Cadet cumple o cumplió 100 años y yo tengo 78. La vivencia de Cadet, la gente de Cadet, las calles de Cadet, la escuela de Cadet. No la escuela, no tanto esta escuela, porque yo en esta no alcancé a ir, fui a la vieja, a la anterior. Este lugar donde estamos acá, antes era una herrería, cerraban carros de la medialuna, se le ponía una llanta, ¿eh? Estaba don Lorenzo Maganini con su hijo. Cuántas cosas lindas para recordar. Estos momentos siempre son oportunos para la reflexión, donde nos encontramos con aquel que hace muchos años que no vemos, con el que sigue viviendo en el pueblo, con el que vuelve al pueblo, donde encontramos y vemos los cambios que se han efectuado. Y siempre nos parece que la vida de antes era mucho mejor que lo que vivimos hoy. Y la verdad que es el concepto por el cual tenemos que trabajar. Muy contento, agradecerles a ustedes la presencia, muy feliz por el delegado, muy feliz por la Comisión de Fomento, muy feliz por la comisión que organizó este evento, porque han trabajado durante un año fuertemente para que esto se pudiera disfrutar hoy. Y la verdad que el tiempo acompañó, así que también es un hecho agradable. Creo que hay que también destacar el compromiso de los vecinos. He visto un montón de frentes de casas pintadas. Todos han intentado de alguna manera dejar su localidad lo mejor posible. Y creo que uno tiene que hacer ese reconocimiento y a su vez tiene el compromiso de seguir trabajando en pos de este tipo de localidades, tratar de seguirlos acompañando, como fue con el canal de la zona sur, como es la inversión que se va a hacer ahora de 600.000 pesos en la escuela, como el recuperar el terreno del ferrocarril para hacer un centro cultural. Creo que tenemos que seguir trabajando en forma conjunta con las localidades del interior para que no se pierdan, para que mantengan su valor, para que mantengan su historia. Y justamente hoy hablábamos con el diputado Darío Golía, que nos visitó, con el diputado provincial, de las dificultades que hay en el conurbano y de esta tranquilidad que se vive acá en el interior más profundo de la provincia, ¿no? Donde casi no hay, digamos, puertas cerradas a la calle, donde hay casi no hay tapiales, donde hay un intercambio muy, muy, muy particular de esta cultura del interior. Y realmente eso a uno lo satisface mucho. ¿Y cuál fue la perspectiva del diputado por todo esto que está contando, de que vino de Buenos Aires aquí a esta localidad tan pequeña pero tan pujante también? La verdad que se quedó maravillado porque Cadrete está lindísimo, porque se encontró con una localidad prolija, se encontró con una localidad con un grupo de vecinos amables. Y realmente creo que son las cosas que también a nosotros nos gusta mostrar, ¿no? Que es esta,
esta capacidad que tenemos los casarenses de ser amigables, ¿no? De lograr tener buen feeling con el resto de quienes nos visitan. Y por otro lado, tratar de conseguir de parte de él el compromiso para que nos ayude en este emprendimiento que, o sueño que tenemos de tratar de hacer el mejorado desde la Ruta 5 hasta acá, para poder mejorar la transitabilidad. Así que vamos a tratar, si seguimos trabajando, para comprometer a la mayor cantidad de gente posible en este trabajo que creemos que va a ser importante.